Un año tuvo que esperar Honduras para que el gobierno de los Estados Unidos nombrara un nuevo embajador que vendrá a fortalecer la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Honduras ha sido un gran aliado de los Estados Unidos. Creo que aquí se cumple un ciclo. Ya hace un año teníamos encargada de negocios, no teníamos embajador, porque creo que no habían las circunstancias. Estaba pendiente el nombramiento del vocero de la MASE y el nombramiento del fiscal general, que eran condiciones que yo asumo Estados Unidos necesitaba para nombrar su embajador y hacer una lucha conjunta con el país contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Lo debemos ver como algo positivo. Desafortunadamente, nosotros dependemos mucho de la cooperación de Estados Unidos para hacer frente a nuestros problemas, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, y dependemos también del comercio y la cooperación de Estados Unidos. Entonces, para nosotros es importante tener un embajador que sea un canal directo con el gobierno de ese país. Francisco Palmieri es un diplomático de carrera con más de 3 décadas de experiencia y con mucho conocimiento en la política centroamericana. Sin embargo, los políticos nacionales esperan que se intensifique la lucha contra la corrupción. Yo ya tenía conocimiento de que sería el señor Palmieri. Ojalá que se cumplan los objetivos, los lazos que tenemos, estos lazos históricos que hay, comerciales, políticos, vinculados, gente que ha nacido. Hay hondureños que se han ido emigrantes y ya son ciudadanos norteamericanos. O sea, hay una liga de relaciones no solo comerciales con Estados Unidos. Así que esperemos lo mejor y que la lucha contra la corrupción y la impunidad en estos próximos meses se intensifique. Francisco Paco Palmieri es una persona que tiene mucho conocimiento, es actual subsecretario para asuntos de este hemisferio y sin duda alguna vendrá a llenar un vacío que dejó el embajador Nilon, y estamos seguros que vamos a trabajar de la mano con él. Ya hemos venido en los últimos años desarrollando muchas actividades. Conocer la región le facilitará implementar políticas de acercamiento entre los dos países en asuntos migratorios, asegura este experto en política exterior. Bueno, en este caso sí ha demostrado que quiere hacer una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, contamos con otros países aliados, por ejemplo, el caso de Europa. Pero quien por cercanía brinda más apoyo y está más pendiente de tal situación son los Estados Unidos. Bueno, él conoce muy bien la región, ha estado en Honduras, ha estado en El Salvador, trabaja en el Departamento de Estado con relación con Centroamérica, así que conoce bien la región y yo creo que eso es una ventaja para nuestro país y seguramente, claro, traerá instrucciones directas del señor Trump para sobre todo reducir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y luchar contra el narcotráfico. Para HCH Noticias, con imágenes de José Manuel Ávila, les informó Nelson Sorto.